Sí, soy su hermana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Inés ha muerto. Lo han asesinado. ¿Estás de coña? Lo encontraron en el monte, con un hachazo en medio de la cabeza. Y solo conozco a una persona que sea capaz de hacer eso. Pablo. No, es imposible, son amigos. No lo entiendo. Puede que tuviese sus diferencias, pero no me parece suficiente motivo como para matar a alguien. Quizás sí haya un motivo. Inés me confesó que estaba enamorado de Ana y que Pablo iba a ayudarla a conquistarla. Sigue sin tener sentido. Podría haber sido un accidente. ¡No! Hay algo más. Entre nosotras son los secretavoces que Pablo estaba loco por Ana. ¿Pablo enamorado de Ana? Pero si siempre la estaba puteando, no puede ser. Ya, pero era una forma de mostrarle su atención. Pero... te juro que lo va a pagar. Sí. Tranquila, no vuelvas a llamar. Te avisaré cuando acabe. Maestro, ¿qué te preocupa? Cuando sea mayor, podré vivir aquí. ¿Qué es tu destino? Vamos aquí, siempre esperas, siempre sigo. Pero entonces, lo que estoy aprendiendo, para que me vale. ¿Dónde está el saltamonte? Saltamonte no te da las preguntas, tiene respuesta. Puede debe ser como el agua. Fluye, llegará a tu Thank you.
mi cobra. Un euro, por favor. Gracias. Ahí, hasta luego. Adiós. Hasta luego. A las buenas. Hola, buenas. ¿Pones un vaso de agua? Mira, el monasterio ya se va por aquí. Puede ser por aquí, pero veis el millón que veis. Es un poco que coño, se acaba de tener bien. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿A Cristina Pato? ¿Pero qué te pasa, tío? Me tocan son acá. ¡Qué cago, tío! A mí lo que me gusta son los de la roba. Bueno, vale. ¿Qué debes hacer? ¿Ganarle? ¿Dónde está ahorita? ¿Aquí? ¿En la boca? Pequeño saltamonte, debes anticiparte, debes esperar lo inesperado. ¿Estás preparado? Veo que me estabas esperando. Tú me estabas esperando. Oh.
qué callado se lo tenía el maestro.